Champion Sports Films. Highlight recruitment video service for high schools, colleges, clubs. Share your highlight videos with coaches and colleges. Champion Sports Films. Individual, team, and tournament packages available. Mario Taylor con el número 6, Jorge Cisneros con el número 13, Ramiro Rivera con el 17, Carlos Torres con el número 5, Ángel Ochoa con el número 9, Leonel Ochoa con el 8, corrijo, Leonel con el 9, Josué Ramos con el 7, Ángel Baradiaga con el 11, con el 10, Manuel Rivas, con el 12, James Taylor, Joel Ramos con el número 10, Alessandro Barraza con el 15, Carlos Sevilla con el número 16, director técnico David Hurtado. Señores, inconfundibles los colores. Deportivo Laredo que viene de morado lila. Muy bien, ingresamos precisamente con otros protagonistas, pero vamos con el protocolo. Ahí están, aplauso, 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 aplauso para estos dos representativos. Bueno, poquito a poquito va a ir calentando sin duda este partido. El segundo programado, señores, para el día de hoy, en este domingo de finales. Aquí viene la aproximación por parte de el número 11. Se trataba de Nicolás Susán. Indica el principal, Waldo García. Aquí viene la aproximación. Intenta habilitar a Lionel. Leo, le hicieron la faena. De a poco vamos a ir identificando estos nuevos protagonistas en el rectángulo de juego. Carlos Torres. Aquí está Torres, no quiso complicaciones. El sector defensivo del Marquense.
vinieron hacia el otro sector. Aquí, hombre, que intenta sostenerla. Escápate conmigo esta noche, bebé, Jorge Cisneros. Sabes que la pasas bien conmigo y si hacen el fútbol mejor. Buena la habilitación. Otra vez, Leo. Le llega la marca escalonada por parte del número 20. De Luis Urizar. Apenas iniciando esto, los pupilos de Marvin Orozco y de Alan. Y de Alberto Hurtado, el Beto Hurtado. Inconfundible los colores. Va a venir el disparo a puerta, la pelota que va con línea de punto para convertirse en saque de puerta. Gracias por venir a la sintonía. Aquí la busca Corrales. Rudy. La pelota a través de altura la dejó pasar y portero que va, Eduardo Rodríguez, a quedarse con la número 5. Gracias por llegar, raza de México. De centro es. De Sudamérica, la cachetea Rodríguez. Arriba, los hombres en el Romarito. Osorio. Otra vez la pelota que queda aquí. La bajó con clase, lateral por izquierda. Busca socios. Aquí están los pupilos, decía, de Marvin Orozco. Es un partido de otras características. Aquí lo tiene el 15. Iván. No es Iván Bosch, este es Iván. La pelota quedaba ahí. Arriba también. Jesús Odel. 0-0 el marcador, señores. Aquí está el herido. La pelota que queda otra vez para el número 8. Ángel Ochoa. Buena pelota. La incorporación por parte de este número 4, Cruz. Amaga Cruz. Levanta la vista, Cruz. Se atornilla Cruz. Pero le cometieron falta a Cruz. El señalamiento por parte de Waldo García. Aquí está el Beto Hurtado que comienza a dar indicaciones de pie a los dos técnicos. Recorriendo respectivamente sus áreas. Vaya tomándolo y poniéndolo en la agenda. Miércoles 8 de agosto. Dynamo frente a Los Ángeles FC. Llega el uruguayo. Diego Rossi, Carlos Vela, Latin Blessing, en partido correspondiente a llave de semifinal. Mira, buena pelota, de arriba, dos cuerpos. El balón que abandonó para convertirse en línea de punto cuando iba Ramos buscando esa pelota. Gracias por llegar, raza de México, de Honduras, de centro, de Sudamérica. Esto es lo que hace el fútbol. Fue por ella Eduardo Rodríguez. Marvin Orozco. Con mirada fija en el rectángulo de juego. Mi nombre es Daniel Mejía, la voz en español del Houston Dynamo. Arriba. Seguro, Iván. La falta indica el principal y hay tiro libre. Favorable aquí al amarillo rojo. Vamos a ver quién se hace cargo de ella. Me parece que es Corrales. Ahí está Rudy. Aquí le corresponde en la barrera, les indica Waldo García. Se perfila también el número 7, Daupu. Será Corrales, le pega Corrales, la pelota le toma el tubo. Lo sabe, que la tuvo y la pelota no le baje en la trompa que buscaba. Y se diluye la primera chance a través del tiro libre. Saque de puerta entonces favorable el equipo de Laredo, Giovanni Real. La acomoda para que sea su compañero el número 3, Gerson Cisneros. Arriba. Otra vez aquí está la propuesta ofensiva por parte de Laredo. La busca el Romarito. Osorio. Aquí está Luis Osorio. La acomoda el Romarito. Devora terreno. Lo bajaron. Y hay tiro libre. Jorge Cisneros. Lo bajó para convertirse ahora en tiro libre. Thank you very much. Welcome. Gracias por venir, raza de México.
Y si hay estadounidense, porque ahora sí los hay. Thank you very much. Gracias por venir. Le decía, vaya tomándolo en consideración. Un buen partido, Miércoles 8 en el BBVA Compass Stadium, Los Ángeles FC. Frente al Dynamo. Tiene el cobro, segundo poste. No pasó nada. Champion Sportfield le filma su partido, le da seguimiento precisamente con las tomas respectivas que necesitan los chamacos, las que solicitan en los colegios. Limpia la marca de Iba. Aquí está otra vez Larido. Le llegó la marca por parte del 11. Nicolás. Y ahí tiro libre. Aquí se perfila este número 4, José Cruz. Cruz. La levanta Cruz. El grito de Eduardo Rodríguez. Mía, Menón. Y se quedó con la número 5, Rodríguez. Intentó salir. La pelota que pese al esfuerzo, el balón abandonó para convertirse en saque lateral. Otra vez, aquí la tiene en posesión Torres. Ahí el duelo en el medio campo. Venía Nico. Aquí en el mano a mano. La pelota ahora en posesión por parte de Marquense. Vamos a ver qué gestan por aquel sector. Un partido diferente. Aquí la tiene. Es el Romarito. Arranca el Romarito. La intentó Osorio. Ahora la pelota en profundidad. Ahora en el mano a mano. El recorrido que hacía Jesús Otel. Salió bien librado de él. Con elegancia gestando la salida. Aquí está Bo. Falta sobre Bo. De Centro de Sudamérica, esto es lo que hace el fútbol. Carlos Vela, uruguayo, Diego Rossi y compañía para enfrentar a los de Wilmer Cabrera. Miércoles 8 en el BBVA Compass Stadium. La busca Romarito, aplicada la norma de ventaja. Romarito la buscaba Osorio, la pelota que abandona por línea de fondo para convertirse en tiro en sí. La segunda final programada para el día de hoy. Alberto Hurtado y Marvin Orozco, los que hacen funcionar. Y compañía, por supuesto. Son dos equipos. Aquí los reclamos son para Waldo García. Se retira el número 6, Mario Taylor. El cobro, la pelota rechazada por los hombres del sector defensivo. Otra vez, aquí está Corrales, la venía buscando Corrales, balón que se va por línea de fondo y el mismo va a ejecutar el tiro de esquina cargado sobre el sector de la derecha. Gracias por venir, le dice la familia Pedraza. Con comba Romarito, aquí la ha tenido, la pelota rechazada cuando la buscaba también Edil Montes, no la pudo culminar. El amarillo rojo. Lateral favorable al Larito. Cisneros. Jorge. La dividió Jorge. La recuperación es rápida por parte de este número 5. Jefferson. Ah, qué buena pelota. Aquí la tiene Corrales. Aquí la tiene Corrales. Engancha Corrales. La gesticulación de Corrales. Cuando ya había superado la primera marca, no le permiten mayores libertades.
y se siguen gestando cosas importantes en ataque. Tiro de esquina. De nuevo Corrales. Hay peligros a la portería que defiende Giovanni Real. Viene el cobro con combativo del sector defensivo. Arriba los cuerpos. Ah, qué bien, con clase. La pelota queda para que la ponga a circular a través del tiro libre el equipo de Lariño. 0-0 el marcador, señores. No se han hecho daño. Primera mitad, seguramente en un ratito más. El tiempo para el sorbito de agua. Necesario, sin duda, por las condiciones del clima. Arriba. Fuerte, pero limpia la marca. Al final dijo el principal que no. Waldo García. Cuando iban. Cometía falta sobre la marca, sobre la mar, la humanidad, debo decir, de Lionel. Los partidos del Houston Dynamo ahora los sintoniza a través de Univisión Deportes Radio, donde vivimos tu pasión. 10 AM. Para los que ya tienen un ratito, tenemos un ratito viviendo aquí en la ciudad espacial, lo que fue la tremenda. Ha ido, oiga, viene la Champions a través de Univisión, ¿eh? Ya no la busque Fox, aquí la tiene la red. Eliseo Ramírez. La rebana, la gesticulación de Eliseo lo dice todo, sabedor. De que son de esas que te llegan algunas veces, solo una vez en el partido. La salida del fondo, el amarillo rojo. Buscaron a Corrales, que va de altura. Romarito. Osorio. Arranca el ataque, el balón dividido. Limpia la marca del 3 de Cisneros. El esfuerzo por parte de Ramiro Rivira. La pelota abandonó el rectángulo de juego. Lateral favorable al amarillo rojo. De Marquins. Mira, la pelota de altura. Directa a las manos de Giovanni Real. La cachetea Real. Iván. De altura. El pecho elegante. Cuidado. Cuando venía Lionel. Vamos, vamos a jugar, vamos a divertir. Partido está sabroso, ¿eh? Al momento nada para nadie. Marquense frente a Larín. No lo hizo bien y le favorece a Larín. La señalización por parte de Waldo García. Otra vez, aquí está el 5. Carlos Torres. 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 La cachetea Torres. Buena pelota. Tiempo la marca. Tau. Aquí la pelota en profundidad para Romarito. Arranca el Romarito. Osorio. Buena pelota de Luis. Nico. Encara Nico. Solo. Solo. Solo iba peleando la cuerpo a cuerpo, al final hay tiro de esquina. Tiro de esquina favorable al amarillo rojo. Va por ella el número 5, Jefferson Rodríguez. Los gritos de Alberto Hurtado. Viene el cobro a media altura. Corrales que iba por ella. Balón que le favorece en este caso al equipo de Laredo. Gracias por venir, raza de México. Uy, la bajó con clase, este número 100. Ramos. Allá está el 17, Ramiro Rivera. Vamos a ver qué gesta. Otra vez el 5, Carlos Torres. A tiempo, llegó la marca y la humanidad, expresamente de Iván. Colaborando. Ahora hombre perfilado. Desde el fondo se desprende Jesús Odell. Para sacarla momentáneamente a la zona de peligro. Otra vez Odell. Arriba. Elegante el 2. Eliseo Ramírez. Estamos viendo, señores, un buen partido, ¿eh? Que todo puede cambiar cuando llegue el primer invitado. Cuando llegue Don Gol. Con clase, el 20. Luis Uriz.
Eso no lo venden en la tienda de la esquina, ni se adquiere tomando bebidas reenergizantes. Ni Monster, ni Red Bull, ni nada, ni todo problema. ¡Manera! ¡Disparo elegante! ¡Sí, aquí estamos, señores! La primera chance clara del partido, cuando Jorge Cisneros se tuvo confianza y exigió a Eduardo Rodríguez. Otra vez. Aquí está la propuesta de Laredo. ¡Ah, qué buena pelota! Dicen que de buenas intenciones el camino al infierno está empedrado. Yo no lo conozco ni he transitado por ahí, pero el partido se está cambiando de tono. Está de buen trato al partido, de buen trato al balón. Y ahora vuelve Dao. Arranca el chinito, falta sobre el chinito. Tiro libre. Sí, tiene que estar abajo. Sí, señor, la señalización por parte de Waldo García. Las indicaciones desde el banco por parte de Marvin Orozco para Dao. Otra vez. Aquí está la propuesta del amarillo rojo. Romarito. A tiempo la marca. Aquí hay tiro libre, señores. Es que el fútbol no tiene frontera. Down, de origen vietnamés. Aquí hay tiro libre. Hombre posesionado ahí sobre la número 5. Perfil derecho. Waldo García tiene el copro. Primer poste. Giovanni Real. Pequeño de estatura, pero muy atento, ¿eh? Llegó la marca a Ochoa. Iván. El zurdo. Aquí está la devolución. Iván. Con la derecha. Corrales. Arriba. Down. Se quedó corto el vietnamés. Y ahora que está la salida. El equipo de Laredo. Viene Laredo. Ah, buena pelota. Arranca en ataque. Leo. Le llegó la marca escalonada y ahora prefieren salir. Y el apoyo fue al final con Jesús Odil. Otra vez. Ah, qué bien, la cacheteó, dirían en mi tierra. Otra vez, la pelota buscada ahí y conseguida por parte de Jorge Cisneros. Mira el esfuerzo. Aquí viene el 9. Lionel sacó el centro. Lionel, pero tiene clase, sin duda. Jesús Odil poniéndole la suela del zapato para intentar ahora la salida. Violeta, estamos viendo un pedazo de partido otra vez. Aquí está Corrales, que viene a hacerse cargo de la gestación de esta llegada. Otra vez la pelota para Nico. Nick, demasiado corto el servicio. La buscaba aquí Iván. Y ahora es lateral favorable al equipo de Laredo. Aquí se juntaron Cruz. Y es el 5, Torres. Allá va. Otra vez la conexión. Limpia la marca. Higiénica. Y Dow haciendo lo propio. Nico. Lo obligan a tocar a zona de seguridad. Ahora lo dejan perfilado. Nico con clase haciendo el enganche. Le va a llegar la presión. Y Dow. Qué buena pelota para Rudy. Rudy. Le quedó corta a Corrales, que no la pudo sostener. Estamos viendo, señores, un buen partido. El invitado no llega, pero este 0-0 está sabroso, ¿eh? Que está el 4. Cruz. Ahora viene la escapada por parte del 17, Ramiro Rivera. Le hicieron la faena. La pelota que abandonó el rectángulo de juego. Señores, 0-0 el marcador. Oiga la gesticulación de Waldo García. Vamos al... Al fútbol de México, al fútbol de la MLS han llegado buenos jugadores. Martín Alejandro Machón, que dejó huella en los Santos de Torreón. Carlos el Pescadito Ruiz, que lo hizo en la Major League Soccer Champion de Sportfield. Le filma Nico. Limpia la marca del Güero. Aquí se le planta a Cruz. El apoyo con el 5. Torres.
Torres. Torres, mano a mano. O sea que está de una buena. Luis Urizar. Ay, si es el Chapín Urizar, sí. Sí, de experiencia, llegó a tiempo a poner el cuerpo y el zapato para mandarlo por línea de fondo. Otra vez, la pelota dividida, Corrales. Otra vez. Cosita, se venía el ataque por parte del amarillo y pintaron de amarillo, valga redundancia, Cruz. Hola, mala mujer, ¿no? Aquí hay tiro libre. Cargando sobre el sector de la derecha, pero se perfila down. Aquí está el vietnamés. Manos en jarra. Hay peligros en la portería que defiende Giovanni Real. 3 hombres ahí en la barrera. Viene el coplo. ¡Ay, a tiempo! Se desprendió Corrales. Pero el Gio Real a tiempo llegó también a ponerle guantes. Aquí está el 5. Jefferson. La dividieron y la perdieron. Aquí está la propuesta por parte del Deportivo Laredo. Aquí está Laredo. Balón dividido. Otra vez Dao. La pelota que abandona para convertirse en saque lateral. Gracias por venir, le dice la familia Pedraza. Gracias por venir. Domingo de finales aquí en el Masha Park. La buscaba el Romarito Osorio. Otra vez la pelota quedó en el centro aquí con Iván. Torres. Aquí está la propuesta otra vez a cargo de Leo. Vamos a ver qué gesta le ha ido. Viene dorando terreno. ¿Quién le pega? Le va a pegar la pelota, Riz. Los gritos desde el fondo de Eduardo Rodríguez. Y ahí saque de puerto. La invitación para que nos sintonice todos los días de lunes a viernes a través del vestidor. Univisión Deporte Radio, donde vivimos tu pasión. Otra vez el 13. Cisneros. La conexión ahora con el número 5, Carlos Torres. Aquí está Torres, que es zurdo. Encontró a Ochoa. Ahí se juntan los de ataque. Limpia la barca. Higiénica de bien en mi tierra por parte de Jesús Odel. Él mismo se encarga. A tiempo. Iván, que hace el complemento con la de subirse al bus de bien en mi tierra, porque es el perfil cambiado. La saca de la zona de peligro. Entretenido, sabrosón el partido, ¿eh? Me hace recordar un comercial de Taquerías Aranda, sabroso, sabrosito. Está bueno el partido, ¿eh? Hay 0-0 sabroso, si este es uno de ellos. Otra vez, ahí poniéndose las carrocerías. Aquí, se perfila frontal. Leo, le va a pegar Leo. La pelota choca, pica. Y va los guantes de Eduardo Rodríguez. El recorrido. Cisneros. Con clase habilidad. Y ahora aquí está la salida al Laredo. Mira. Quedó incómoda. Iván. Que fue al centro. Dao. Ahora vuelve a ordenar Cisneros. Le va a pegar. Le va a pegar. Le va a pegar. No le pega cómodo. Cuando le intenta Ramos.
No se perfila bien, porque la pelota queda ahí para prenderla en el bote pronto. Y la salida ahora, aquí está Odell, que tiene clase. Dao, el vietnamís, prefiere ir sobre el otro sector. Allá toca y dice, voy a Corrales. Le absorbieron en la marca y ahora el que sale es Ángel Ochoa. Primera mitad, señores, no se han hecho daño. 0-0 el marcador. Se dice que el gol es el táctico en el fútbol. Tienes que sacarlo nada más. Cuando aquí viene el 13. Jorge Cisneros. Ay, lo mandaron a ponerse la chinga. ¡Buena pelota! Nadie. Y al final, el Gio Real va y se queda con la número 5. La impulsó Real. Dos hombres que chocan ahí. Y la pelota al final quedó. Se complicó allá. Edil Montes. Montes. Ahora se forcejea por la número 5. ¡Qué feliz sabe! ¡Tiene que pitarla para allá! Quedó resentido Montes porque se exigió Montes sobre esa banda. Y queda ya resentido. Seguramente va a tener trabajito la novia más noches intentando más tarde. Dale, Diego, vamos a la pelota, pues. Ah, bueno. Aquí hay saludos. Yo los saludo después de la 1 de la tarde, los cobro a $10. Marchena. Ese apellido me suena a ti. No, yo sé. Pero Costa Rica ha tenido jugadores históricos de apellido Marchen. Ayer, por cierto, apareció Julio Cascante en Portland Timber. Echamo, entonces. Sí, señor. Echami. Salud. Por ello le decía, Sabedor, que en el fútbol amateur de Houston llegan de todos lados. Mexicanos, suramericanos y de la parcela centroamericana, como dice mi father-in-law. Romarito. Ah, qué bien. Elegante, le va a pegar. Le va a pegar. ¡Corrales! Se ha gestado una bolita de peligro y la pelota queda ahí para Dao. Vietnamis, tiene claridad el vietnamis. Mira lo que hizo. Iman. La enviaron en el camino y hay tiro de esquina. Está bueno el partido, déjeme decirle, el desgaste físico en el terreno de juego es marcado. Aquí van a ser clave dos cosas: lo que tiene en el banco Alberto Rodríguez y lo que tiene Marvin Orozco, más el fuelle, lo que tengan también en el tanque los protagonistas que están en el rectángulo de juego. Tiro de esquina, hay peligros en la portería que defiende Real. Mira la pelota picando. Cisneros la sacó y ahora deja perfilado a Ramos. Ramos, solo Ramos. Oigan, venga viejo, venga, qué sabroso usted te perdió. Nico, solo Nico. Ay, se perfilaba Nico. Está sabrosón este partido también, Chivas. Te saludo de nuevo. ¿Dónde fue? Lo fue a dejar a la casa y le dijo, vieja, voy por unas cositas a la tienda y te regreso. ¿Cómo estás, viejo? Bienvenido. Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Fíjate que sí, no, aquí estamos. Vinimos nomás a ver cómo está el ambiente. No tenemos quien nos diga a nada. Hoy nomás. Mira, bueno, fíjate, un partido emocionante. Lo estamos viendo de aquel lado un poquito, pero qué buen equipo, qué buen rol traen los dos equipos. Fíjate, ese número 20, muy seguro, mira, los juega al costado, hace todas las jugadas que tiene que hacer. Y Daniel, me da mucho gusto estar contigo otro ratito aquí comentando un poquito. La voz oficial del Houston Dynamo, Daniel Mejía. Gracias, Chiva. Mientras suena el celular, me dice, Daniel, ya me voy, está llamando la gente. No, muchas gracias. Gracias, viejo, gracias por venir. Desde a poco la recta final, señores, de esta primera mitad, 0-0, sabrosón. Aquí la pelota otra vez, la conexión con Carlos Torres. La pelota que bien, la busca Torres, le cometieron falta a Torres, indica el principal y hay tiro libre. Tiro libre favorable a los chamacones de Laredo.
un partido de otras características, Chivas. De otras características, de buen trato a la número 5, de buen trato a la pelota, sabedores también de las condiciones del tiempo, porque estamos sin duda en los meses más calientitos en esta parte de la Unión Americana. Impaciente aquí Marvin Montes, lo mismo que Alberto Hurtado, que comienza ahí a barajear lo que tiene en el banco. Lo cobraron abierto de media vuelta. Ah, qué bueno. Es una jugada ensayada, déjame decirte, ¿eh? Es una jugada ensayada, la explota en el zapato derecho Carlos Torres. O fue al final el 2, Eliseo Ramírez. Ah, pero qué cerca ha estado aquí de nuevo el equipo en la lista. 0-0 el marcador, señores. Gracias por venir, le dice a la familia Pedraza. Gracias por llegar, raza de México, de centro, de Sudamérica. Buena pelota en el intento de salir. Allá estaba el 2. Nico Borrás. La pelota que queda ahí, Rudy. No quiso ir arriba porque salía con todo Eliseo Ramírez de altura. Otra vez la pelota para Borrás. Otra vez la conexión aquí con este número 5. Se trata de Jefferson Rodríguez. Dao, el vietnamís, busca socios por aquel sector. No, esta la pelota es para Dao. Fue el Romarito. Arranca Dao. Va a mandar al centro. Le faltó fortaleza a la hora de enviar el centro porque había hecho ya el deporte. Sin embargo, aquí puede venir la contra. Es el 8. Ochoa. Poniéndole la suela del zapato para gestar la salida. Jesús Odell, que muestra clase también, te cuento, La dividió Odell. Ahora es Ochoa. Aquí está Ochoa, que hace la pausa y viene gesticulando. Buena pelota. Aquí intentó prolongarla. Arriba Iván, de cabeza se impone. Romarito. La deja dividida. Nico, que hace el movimiento y ahora prefiere venir a hacer el enganche. Falta, indica el principal. La herramienta de Alberto Hurtado. Da, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿El pollo actual es niño? Ok, listo, ya, bonito. Vamos, Waldo, vamos, Waldo, vamos, vamos a vivir el partido. Tranquilo, tranquilo, Alberto. Tranquilo. ¿O sabes qué? ¿Qué dice la casa? Ya quédese en la casa. Ya quédese en la casa. Tranquilo, Beto, tranquilo, tranquilo. Como está del todo dicho. Haga, quédese en la casa ya. ¿Por qué? Porque si vuelve a salir no va a hacer nada tampoco. Quédese ya en la casa. Le compré el vestido del baño a la niña tampoco. Vamos, regresa Cineros, regresa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a divertir. Ah, bueno, eso es lo más importante. Chao, hablamos, yo voy al supermercado, chao. Estuvo bueno el partido, sí, el derbi colombiano. Sí, señor. Aquí hay tiro libre, señores. Iván. ¡Ah, buena pelota! ¡Nico! 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 Giro Real le pegó con potencia primer poste, pero mira, pequeño de estatura Chiva. Ya voy contigo al comentario. Giro Real, pequeño de estatura, pero muy atento porque va de forma certera al primer poste. Sí, aquí le intenta otra vez Nico. La pelota dividida, tiempo, limpia la marca. Vamos con el comentario de la voz del Chiva. Claro que sí, tienes mucha razón, el disparo raso fuerte, el arquero le mete todo y gracias a Dios ese balón entró. Pero fíjate, el equipo, lo que estamos viendo, el equipo de Marquense está jugando muy a ras del suelo, muy bien el balón, tiene muy buen control de balón y es lo que los está haciendo que el equipo esté más asentado en la cancha.
El equipo de Laredo está tratando de hacer lo suyo, pero realmente les falta más hacia adelante porque el medio campo lo tiene. Fíjate, tiene sus dos marcadores atrás. Mira, ahí tiene, te la dejo para que la... Aquí venía Rudy. En el mano a mano falta la ofensiva por parte de Corral. Agregándole un poquito tu comentario en la intervención de Giovanni Real, son de esas pelotas tan peligrosas, Chiva, que una ubicación del guante mal y se te mete en el propio. Mira, limpia la marca. ¡Qué bien! Higiénica la marca por parte de Jesús Odel. El venezolano Jesús Odel, de los rostros nuevos que vemos en este fútbol amateur en Houston. Otra vez la pelota dividida. Nico, aquí está el 16. Sevilla. Odel la deja para Urizar. Romarito Osorio. Ahí está Borrás. Arranca el zurdo. Arranca el zurdo. Devora terreno el zurdo. Devora terreno el zurdo. Devora terreno el zurdo. Dejaron esperando a Corrales. Dejaron esperando a Corrales, que se queda ahí lamiendo los bigotes. No sé si tiene bigote Charlo. Aquí viene la salida por parte de Montes. Se recuperó Montes. Montes. Bien replegado el sector defensivo. Viste una buena primera mitad, déjame decirte. Muy táctico los dos equipos. Sabedores, oxigenándose. Sabedores. Aquí está Sevilla. Recién ingresado Sevilla. Sevilla, que venía haciendo el recorrido. Otra vez. También los equipos con jugadores muy jóvenes aquí. La mostraba Sevilla. Ante la marca del 5 se trata precisamente de Jefferson Rodríguez. Los dos equipos mostrando ya sus mejores virtudes, sus mejores atributos. Aquí arranca en ataque Carlos Torres. Torres, falta sobre Torres y hay tiro libre. Señores, de a poco la recta final de esta primera mitad y el invitado no llega. Sí, miércoles 8 de agosto frente a Los Ángeles FC de Carlito Vela, del uruguayo Diego Rossi y compañía, señores. Pero este sábado, mejor dicho, frente al Sporting de Kansas City, en otro partido bravo, porque el naranja ya no puede dejar ir puntos. Mira, intentó sorprender con esa comba el recién ingresado Carlos Sevilla. Aquí preparan, señores, de forma tempranera la mesa de premiación. Terminado este partidito, nos vamos a una pausita. Yo iré por unos taquitos para venir reconfortado para la etapa de complemento que promete estar sabrosa. Dao. Aquí está Odel buscando a Corrales. Corrales puso bien el cuerpo. Corrales no, dijo el principal, lo desplazó. Corrales dice que no, pero la decisión ya la había tomado Waldo García. 0-0 el marcador. Gracias por venir, le dice la familia Pedraza. Otra vez, aquí está el ataque, la propuesta por parte de Ramos. Le dieron de la área Ariza. Ay, aquí amonestan al 20 que llegó tarde a la cita. Todo está bueno, Chiva, ¿eh? Entrada de riesgo de riñón, dirían en mi ranchito, sobre la humanidad de Ramos. Ahora vamos a ver qué recursos trae el Laredo a través de esta instancia, el tiro libre. Cargado sobre el sector de la derecha, seguramente un hombre se va a perfilar ahí, zurdo. Oiga, qué golazo el del primer partido en el tiro libre. Del chamacón del doctor Arrocho, sí señor. Aquí se perfila, jugador zurdo, decía Gerson Martínez. Cisneros, corrijo. Hizo el 3 Cisneros. La autorización por parte de Waldo García. Y Torres entonces corrijo, ¡viene! Al centro.
Castro, Don Diburto Rodríguez, en efecto, si era Torres. Señores, le dije, terminó. Señores, etapa de complemento. Bien, Porras. Arranca el zurdo. Hubieron modificaciones. La dejó ahí, la marca de la pulga. Ingresó la pulga, le cuento, Marvin Calderón. 0-0 el marcador, señores. Y un segundo tiempo clave, decisivo. Aquí está Corrales, le llegaron en la marca. Sevilla. Carlos. La pelota, cuidado que el bote traiciona. Pero Iván... a tiempo va y resuelve el problema. La falta marca, indica el principal, y hubo falta sobre Nico. Hay tiro libre, señala el principal, Waldo García, junto al Chiva. Un servidor, Daniel Mejía, la voz en español del Houston Dynamo, llevándole las incidencias de este partido, que de este segundo tiempo, mejor dicho, que es clave, decisivo. Dao, mira. Ahí resuelve de media vuelta Mario Taylor. Otra vez la pelota. ¡Ah, qué bien del servicio! La combinación Sevilla. ¡Qué buena pelota! Aquí el mano a mano. ¡El mano a mano! ¡Oh! Le explota en el zapato derecho. Intentando sorprender. Miren lo que hacen las paredes, Chivas. Interesante la llegada sin duda del área. Venga. En dos toques, rapidito, este chavo la acomoda. Y fíjate el peligro que un solo hombre puede hacer, ¿no? En el área. Él también, fíjate que el equipo de Marquense salió un poquito como cuidándose más del marcador a lo que va 0-0. Pero el partido está para los dos. Tiene que haber emoción como lo que vivamos en el primer temporada que hicimos, gran juego. Fíjate, Forasteros frente a Doctor Arroyo, buen partido. Pero aquí estamos ya en este complemento de esta etapa con la voz oficial del Houston Dynamo. Gracias, Chivas. No, by the way, este es un partido diferente. Es que cada partido tiene su propia historia. Ah, buena la pelota, mejor la cobertura, el esfuerzo por parte de Util. Llega la cobertura por parte de Dil Montes. La pelota que no abandona el rectángulo de juego. Se quedó esperando Borrás. Dao. Aquí la pelota para la pulga. La perdió la pulga. Sevilla. Ah, con clase Odell. Se comprometía también Odell. Ingresó este con el número 10. Se trata de Joel Ramos. Sí. Oiga, hay modificaciones. Sevilla. Ahora sale Dao. Aquí está el vietnamís que busca... Mira el movimiento que hace precisamente Rudy Corrales. Otra vez Rudy. Aquí está Rudy. La pelota para Borrás. Arranca Borrás. Es zurdo. Engancha. Y la gesticulación de Carlos Sevilla para su compañero, que no se apresure, que tiene solvencia en la salida. Otra vez Sevilla. Mostrando clase Carlito. La pelota ahora para este número 9. Leo. Otra vez para Sevilla. Aquí se perfila Sevilla. Se me hace que este Levaldaina me trajo zapatos anaranjados. La pelota que viene otra vez. Aquí la marca sobre Ramos. Le cayeron en la marca Ramos. Bien aplicada la norma de ventaja. Sevilla que encara. Aquí aparece Odell. Aparece Odell. Aparece Odell. Aparece Odell. Venía devorando terreno Odell.
al final perdí el balance, lo desequilibran. Pero esto es importante, mira lo que hace la incorporación de un zaguero centro y lo que viene a generar. Y ahora el que viene es Ariza, el Chapín, está down, el vietnamín, señores. El invitado aún no llega, pero este partido sigue en la etapa de complemento sabrosón. Desturtado, echándole un vistazo, mira, viene el cobro, segundo poste. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol de Marquense. El cobro de Odell, extraordinario. La testa de Odell, que no hace mayor refuerzo porque le saca provecho a su estatura. La prende de cabeza, pero es que se la manda al poste contrario, señores. Llegó el invitado, de aquí en adelante cambia el panorama, porque el gol es el táctico en el fútbol, mi estimado Chiva. El gol es el complemento que le pones ahora al fútbol, y fíjate qué cabezazo, bien colocadita la jugada desde el centro, todo le salió al equipo marquense, el equipo centroamericano que muy bien está jugando al fútbol. Aunque el equipo de Laredo también, estos chavos jovencitos, muchachos, mira este número 5, qué bien el toque, y tienen para mucho. Ahí te dejo el comentario. Aquí venía. Vamos, vamos, vamos a jugar. Vamos a jugar, Rodríguez. Vamos, Eduardo, vamos a jugar. Ah, bueno, aquí solicitan el balón. Seguramente habrán bares aquí, pero en el entorno, Chiva. Por ahí está uno. Vamos, vamos a jugar. Vamos a jugar, Rodríguez. Vamos a jugar. Vamos, vamos a... El partido está demasiado bueno como para echarlo a perder. Waldo García, el principal del partido. Todavía queda mucho recorrido, Chiva. Todavía hay mucho tiempo. Todavía hay mucha tela por cortar, señores. En este partido, vamos, bien Lalo. No ha pasado nada. Son las calenturitas del fútbol. Que se dan todos los niveles, ¿eh? En todo, en amateur, en semiprofesional. Y también, hasta en selecciones nacionales. Ah, Corrales, cacheteándola bien. Borrás, la Pulga, se quedó corto el servicio de la Pulga, aquí la salida, vamos a ver si tiene Laredo respuesta, la marca escalonada, la Pulga, a tiempo llegaba, este número 8, Ángel Ochoa, ahora bien aplicado la norma de ventaja, Sevilla, arranca Sevilla, que es un chamuco, pero al final prefiere mejor encontrar apoyo, pásenle a lo barrido, chicos. Aquí la pelota, la va a tener, la va a tener, la va a tener. La encontró el número 10. Era Ramos. Sí, no la prende porque le queda incómoda, fíjate, al perfil izquierdo. Y la pelota pasa abierta sobre el pórtico de Rodríguez. Sí, Joel Ramos, el número 10. Que le apure, le dicen a Eduardo Rodríguez. Ya lo hizo sobre el sector de la derecha, donde viene la salida por parte de Iván. Allá viene el estadounidense devorando terreno. La dividió, sin embargo, la vuelve a cachetear. Y la recuperación es buena por parte del equipo de Laredo. ¿Quién es clase? Este número 5, Carlos Torres. Aquí la pelota, otra vez. ¡Ay, mira! La devolución. Aquí la pinta, la va gestando bien. ¡Va a venir el centro! ¡Ahí se la perdió! Y Chiva se ha perdido el empate, el equipo de Laredo. Fíjate que por un milagro Ramos otra vez, ya había hecho una antes y luego se la pierde, pero otro jugador que muy bien, fíjate, la jugada anterior, Daniel Mejía, el número 20, la barrida que se da este muchacho Urizar, y si no ha sido por él, es cuando ya sale la pelota para el tiro de esquina. Bueno, el juego está calientito, está bueno. Nos faltaba el gol, Daniel. Esto se está poniendo bueno y creo que hay mucho partido todavía.
Sí, hay muchos partidos y aquí preparan, te cuento a Ángel Guití. Preparan a Guití a modificación el ingreso por parte del número 6, la pulga. Vaya Daris. Vamos a ver qué gesto así es Calderón con Marvin Calderón, la pulga. Este down. Aquí está el Vietnamis. Otra vez es zurdo. Ah, qué buena pelota. Sin embargo, viene aquí la riposta. Y al final le hacen la faena a Rudy Corrales. Otra vez, aquí está el 9. Replegado entonces Leo. Otra vez, aquí está. Ah, qué bien, se quitó la primera marca. Arranca precisamente este número 5, Torres. Aquí está Torres. Torres. La pelota de nuevo hacia el mismo sector. Va a abrir el centro. Segundo poste. ¿Quién llega? Allá. Se viene perfilando otra vez el equipo de Laredo. Ahora encaran aquí a Iván. Otra vez el servicio para Sevilla. Acomoda Sevilla. Qué buena pelota la triangulación. Aquí está Sevilla. El número 8, Jesús Odell, que caía al césped y la tocó de forma accidental. El empate va aquí. Acuérdate de mí. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver quién le saca provecho. Me parece que es Carlos Sevilla. El hombre que se va perfilando. Ahí está Sevilla cuando todavía no puede ingresar. No puede ingresar Ángel Guití. Sí. Venía Borras. Y aquí se prepara el 5, dos perfiles, zurdo y derecho. El 5 es Carlos Torres, el 16 Sevilla. Severo peligro sobre la portería que defiende Lalo Rodríguez. Cuatro hombres ahí en la barrera. Ahora se da la modificación y el llamado a la banca es el ingreso de Witty. Y sale Borrás. El 2. Viene el 4. ¡La pelota! ¡Ay, la fortuna! Acaba de acompañar. Mira lo que hizo Sevilla. Arriba de la barrera y prácticamente con la costura del guante la manda a Tiruski. ¡Qué momento, Chiva! Aquí se viene el tiro de esquina. En cortito, Sevilla. Sevilla. Va a venir el servicio, otra vez la devolución para Sevilla, engancha a Sevilla, primer poste, y se fue el peligro, mira cómo la cachetea, el esfuerzo aquí por parte de Ángel Ochoa, la pelota abandona. Han comenzado los técnicos a hacer modificaciones, Chile, y ahora vamos a ver lo que decíamos en un principio, qué tanto das para que aquí está Witty, aquí está Witty, aquí está Witty. Giovanni Real, pareció que la pelota iba porque Witty tiene pierna fresca. Ya me entra el comentario, la moto lleva porque aquí hay tiro de esquina. Parecía que Witty se les metía hasta la cocina y apareció la unidad de Giovanni Real. Waldo García, Rudy, ahí está Corrales. Con comba hacia adentro, el riposte defensivo. Y la pelota que viene aquí buscando a Montes. 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 La expresión típica que aparecen los tediosos calambres, esos que también aparecen allá por las 4 o 3 de la mañana. Y la señora y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué tiemblas? Muchas gracias. No. Son esos tediosos calambres. La falta de oxigenación en el cuerpo y aquí la salida. Vamos a ver si tiene respuesta este equipo de Laredo. Que se ve pinchado. Aquí está el 7. Ramos. Otra vez la pelota. Ramos. Arranca el negrito Ramos. Se juntaron. Devolución para Ramos. Ramos. Haciendo bien el recorte Ramos. Que es un trabucón este equipo de Laredo. Otra vez. Aquí está la propuesta por parte de Leo. Leo, Leo, zurdo, zurdo, zurdo. Oh, la pelota que se va chocando en la espalda de el venezolano Jesús Odell a tiro de esquina. ¡Qué momento, Chivas! Oye, seguimos viviendo un partido muy bueno. La juventud del equipo de Laredo, cuando saben que va abajo, pero siguen aventándose hacia el frente. Mira, ahí lo tiene, pero dejo que lo da. ¡Aquí lo tiene, zurdo! ¡Penalti!
favorable a Laredo. Penalti. Pero es que lo engancha bien el zurdo. Hablamos precisamente del número 5, Carlos Torres. Es que este partido, déjame decirte, Chiva, algo difícilmente iba a estar 0-0, Chiva. Voy contigo. Apenas te estaba diciendo la juventud, fíjate, entra el chavo, le quiso hacer el recorte y ahí hace la falta. El equipo de Laredo es lo que necesita hacer. Un partido de estos bravos donde tienes que entrar y saber cómo hacer la diferencia. Ahí tienen ya el penal y aparte vamos a ver cómo les va en el tiro que está por venir. Sí, señor, falta la ejecución y aprovechan para venir al sorbito de agua. Es que sí, era obvio que iba a reaccionar con todo lo que tiene este equipo de Laredo. El Deportivo Laredo viene el zurdo. Viene. Gol. Se empató el partido, se la jugó Eduardo Rodríguez. Intentando intuir, viniendo al poste de derecho, sin embargo, la sobriedad por parte del... Es que es un prospecto, sin duda, Carlos Torres. La mandó al fondo y esto está 1-1, Chiva. Un buen partido. Estamos simplemente viendo uno partidazo. Fíjate, no perdió el tiempo. El equipo de Laredo adelantó poquito y ahí que es donde hacen el penal. Y ahí está el marcador ya igualándolo 1-1. Ahí está una falta clara a favor del equipo centroamericano marquense, con muchos veteranos, por cierto, un equipo muy bueno, un manejo extraordinario de balón. Te dejo, Daniel, en tus comentarios, la voz oficial del Houston Dynamo. Gracias, Chiva. Partido, bravo, mira, el pivoteo, vienen a consultarle a Alberto Hurtado. Señores, gracias por venir, de verdad, gracias por llegar, le dice la familia Pedraza. Mira, los dos quedaron ahí, sin embargo, al final fue la pulga. Hablamos precisamente de la pulguita Calderón, Corrales, de altura. Aquí está otra vez el zurdo, otra vez Torres. Engancha a Torres, la pelota que va por cargada sobre el sector de la derecha, limpia, la marca Huití, que acompaña. Huití que colabora ahora en la gestación de salida. Romarito Osorio, otra vez, aquí arranca Nico, solo. ¡Qué jugada de hombres desparramados en el piso! Y cuando con la punta del zapato no la prende de buena forma, la que se ha perdido, Marquinhos, Chiva. Al estilo de un grande, Lionel Messi se llevó varios de quien me entró y al último, cerquita se estuvo de anotar el equipo marquense. Buen partido de ida y vuelta, Daniel, de esos partidos que no te quieres perder ni un segundo. Muy bien los dos equipos. Sí, no hay duda ahí. Y lo que te decía, lo que te reiteraba hace un momento, difícilmente con el caudal de condiciones de estos dos equipos, difícil, sabedores de que es una final, sabedores que no hay mucho tiempo para guardarse aquí. Nico, el colombiano, qué cerca estuvo el cafetero de conseguir el segundo para el equipo de Marquense. Señores, gracias de verdad por venir, gracias, le dice la familia Pedraza. Aquí apura precisamente a Edil Montes. Montes, el lateral por izquierda, buscando a Huití. Arranca Huití. Huití. La pulga Calderón. Nico. Otra vez Nico. Otra vez Calderón. Huití. Lo obligan a venir de espaldas al marco. Mira lo que hace. Buscar allá a Ibanez, que es un buen trabucón también. El equipo de Marquense. Aquí la pelota que queda. Va dividida el servicio del Romarito Osorio. La pelota va por línea de fondo para convertirse en tiro de esquina. ¡Ah, qué momento, Chiva! Hay peligro ahora sobre la portería que defiende Giovanni Real. Viene el cobro. Abierto el servicio. De una vez la salida. Cuidado. En el mano a mano. Orisa. Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Claro que le ganó. Aquí arranca en velocidad. Aquí está el 10. Se trata precisamente de Ramos. Ramos encontró a Torres. Torres, que tiene colmillo, que tiene pundonor, vuelve a habilitar a Ramos, que este prefiere venir con Sevilla. Aquí está Sevilla,
la acomoda Sevilla, haciendo la pausa Sevilla, sabedor de que van a venir por él. Otra vez aquí la marca sobre Torres, el balón que abandona para convertirse en saque lateral. Sabroso el partido, déjame decirte algo. De aquí en adelante, consciente de que segundo tiempo, vamos a ver quién tiene más fuelle, quién arriesga más, porque aquí el que haga el segundo puede terminar ganador absoluto al final. Arranca Corrales, ahí viene Corrales, Corrales, ¡oh, qué servicio de Corrales! Le dejó para el Romarito, Mico, intentó un taquito cafetero exquisito, pero la pelota se queda ahí, ¿eh? Siguen diciendo, ¿eh?, que de buenas intenciones el camino al infierno está empedrado a tiempo. Bien aplicada la norma de ventaja por parte de Waldo García. Ahora sí el partido en toda intensidad, Chivas. Mira, con clase. Ahí está Rudy, como en sus viejos tiempos, cuando lo hizo precisamente con National Team. Aquí está Witty, que venía mordiendo. ¡Ay, elegante iba! Arriba. De esas para postal, ¿eh? Viste, de la forma en que se levanta. Arriba. Pivoteando, Witty, que viene a poner aquí la cuota de sacrificio. Aquí, este es todo un prospecto, ¿eh? Arranca así, sin duda, sí, ese es un jugadorón. Hablamos del 5, Carlitos Torres, que la intentaba hacer crecer. ¡Ah, qué pedazo de partido! Estamos viendo, señores. Gracias por venir, le dicen los Pedraza. De verdad, gracias por llegar. Gente de México, de Centro, de Sudamérica, gracias por venir. Y aquí hay jugador tocando. Es Montes. Sí, en efecto, es Edil Montes. El camino sea, en este caso, bonancible para el retorno de Carlos de los Cobos. Parece que hubo modificación. Sí, ingresó el número 4. Ingresó Matt, me dicen, con el número 4. Ingresó Matt. Sí, con el de Rafa Márquez. Aquí hay tiro libre, señores, favorable al equipo de Laredo. Otra vez dos perfilados, Sevilla y Torres. Uno derecho. Aquí, ¿quién se anima? Sevilla. El pecho por parte de Dittau, el vietnamés, la mandó larga, Romarito, arranca Osorio, Chiva, allá la tiene Rudy. Giovanni Real otra vez en el mano a mano, con Nico, el cafetero, ah, qué buena chance, otra vez elegante, horrible, Iván, viste, de qué forma la cachetía, y va por ahí a Matt. La dejó para Arisa, el de Guatemala City, otra vez Nico, allá en el mano a mano de Rudy, que queda enganchado, la salida ahora por parte del equipo de Laredo, otra vez Torres, arranca Torres, Carlos Torres, la pelota ahora para este número 7 Ramos, aquí está Ramos, vamos a ver qué gesta Laredo, te decía, el que arriesgue más, otra vez la pulga Calderón, llegamos a... Y ahora cometieron falta y trolling. Sabroso el partido. La pelota la toca. Buscando este número 9. Liu. Arranca Liu. Liu. La dejaron ahí. La pelota choca. Y viene por ahí este número 8. Ángel Ochoa. La dejó botar Ochoa. ¡Qué momento, Chiva, eh! Ahora sí, como decían los abuelos, veremos de qué cuero salen más correos. Venga, Chiva. Oye, partido calientito, lo estamos vibrando, viendo, sintiendo cómo se está jugando en el medio campo. Y el equipo de Marquense, fíjate ese revulsivo que le da este muchacho que entró el número 4 más. Se empieza a sentir. Y el equipo de Laredo joven, todavía con mucha fuerza para salir adelante. Así es de que vamos a seguir viendo y presenciando un buen partido. Te dejo. Venga, Chiva. La pregunta, vamos a ver quién arriesga más. Falta sobre ese pillo, sí. Quedó en el piso Carlos Sevilla. Señores, uno por uno el marcador. El que acomoda cobra, dicen, es Cruz. Aquí la tiene el 6, Mario Taylor.
La impulsa Taylor. La pelota que pica, bota y llega a los dominios de Lalo Rodríguez. Rodríguez de mano para Iván. Ahí arranca el lateral. La pelota que la deja pasar Calderón. Nico que llega a poner pierna fuerte. Al final la dividieron. Ahora la pelota de nuevo. Qué bien. El anticipo ahí por parte de Odell. Otra vez. Otra vez Torres. Otra vez Torres. Otra vez Torres. Y Anisa llega y controla, acomoda. Y ahora la saca de la zona de peligro. La pelota que vuelve a chocar en el pecho de Mario Taylor. La pelota abandonó. Indica el principal para convertirse en saque lateral. Le han bajado un poquito revoluciones. Normal, producto del desgaste que produce precisamente jugar en estas condiciones. Aquí está la pulga. Calderón en cortito. Odell que se abre el espacio, que prefiere venir con Dao. Ahora el vietnamés prefiere venir otra vez con Nico. La devolución. Aquí está. Otra vez Dao. Se anima. Se anima. Aquí está el vietnamés. La pelota. Ya quedaron enganchados tanto Rudy Corrales como el esfuerzo que hacía el Romarito Osorio. Señores, uno por uno el marcador. Uno por uno el marcador. Y se vienen modificaciones. A ver. ¡Ay, hubo falta! ¡Hubo falta! ¡Hubo falta! ¡Penal, penal, 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 penal favorable a Marquense! Cuando le dábamos un vistazo aquí a la tabla. ¿Sí, fue señor? Mano. ¿Sí fue mano? Ah, bueno. Y el que se hace cargo, el que acomoda cobra, dicen en el fútbol. Lo va a votar, te acordarás de mí, o lo sí, vota para ese arquero. Rudy Corrales. Aquí está Corrales. En el mano a mano frente a Real. Anima a Gio. Viene Rudy. Viene Rudy. Viene Rudy. La pelota al punto. Gol, 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 gol. Gol de Marquense. Lo cobra bien. A media altura, cargado al poste derecho. Se puso en ventaja el amarillo, Chivas. ¿Cuánto bien falta? Tirado ese penal. Rudy Corrales, un veterano con todo, le pega a donde tenía que ser. Simplemente anota el gol y así está, 2-1. El equipo de Marquense ganando este partido. Fíjate, como tú dices, el desgaste de todos los jugadores les pesa, allá en la cancha se siente. Pero vamos a ver qué pasa. Todavía queda partido. ¿Quién decía que hasta el último minuto se tiene que jugar? Sí, señor, en el fútbol se dice que el último minuto tiene 60 segundos y cualquier cosa puede suceder. Laredo, aquí sigue bregando Laredo, otra vez en desventaja. Dao, aquí está el vietnamés. Dao, Dao para Witty, es hábil Witty. La llevaba sobre la banda la pelota. Y lateral favorable a Laredo. Otra vez la pelota para Torres. Aquí está Torres. Torres. Sevilla. Sevilla. Buscando allá la escapada por parte de Ángel Ochoa. Mira lo que hizo Ima. Arranca Romarito. Romarito. Osorio. Llega a poner la pierna. Ay, qué pelota. Pero qué esfuerzo el que pone. El Romarito Osorio. Qué momento, Chiva. De partido donde seguramente veremos la reacción por parte del Laredo, ahora buscando la paridad en el marcador. De nuevo la familia, los anfitriones de Mayapar le dicen gracias por venir, gracias, le dicen los Pedraza, gracias por venir, gente de México, de Centro, Sudamérica, de otras etnias, estadounidenses igual, welcome, bienvenidos. Aquí la pelota que viene de altura, Odell, arriba, se impone. Iván que la amortigua con el muslo derecho y ahora la deja para que la pulguita Calderón la haga crecer, pero este la divide. La solvencia por parte de Gerson Cisneros. Otra vez Nick. Comienzan a bregar ya y a resentir el cansancio. Otra vez la pelota Iván. Es un lateral frío, sencillo, me hace recordar a Craig Huevo. Aquel lateral por derecha que tuvo el naranja. Otra vez Romarito, Romarito haciendo gala. La pelota
abandona el rectángulo de juego, señores. Todo a través de Univisión Deportes Radio. Ahí escuchan los partidos del Houston Dynamo. Este próximo sábado, Peter Vermes. O Peter Vermes, como le llama la prensa en inglés. Mira, otra vez la combinación. Temperamental Peter Vermes. ¿Sabes qué? Aquí te cuento, ya te cuento una de Peter Vermes. Romarito, la hizo el Romarito. Solvencia de Romarito. Windy, Windy. ¡Gol, gol, 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 gol de Marquense! ¡Una pelota que filtra con solvencia el Romarito! ¡Osorio! ¡Witty la deja botar! Y el catracho en el pique, en el bote, pronto la manda a guardar. ¡Revulsiva las modificaciones para Marquense! ¡Gana 3-1 Chivas! Fíjate, el número 6 había entrado en este segundo tiempo de complemento. Y a lo que entró, hacer lo que tiene que hacer, hace una extraordinaria jugada donde anota este gol que les da una ventaja más sobre el equipo de Laredo. El equipo de Laredo se siente ya en su línea de tres atrás cansados, pero vamos a ver qué sigue pasando en este partido. Por lo pronto, el equipo de Marquense adelante en el marcador. Sí, todavía hay recorrido, ha quedado resentido aquí jugador por parte del equipo de Marquense. Te hacía referencia a Peter Vermes. ¿Sabe cuál es el perfil de Peter Vermes? Como el de... Bueno, es un jugador, un viejo reconocido. Como Tomás Boy, entró bravo. Sí, de esos que no te dejaban una y que la peleaban hasta lo último, ¿eh? Y así como técnico, ¿eh? Así como técnico, por supuesto, un hombre de mucha intriga. Uno berrinche, sea lo que hace, a lo que nos tiene acostumbrado en MLS, Peter Vermes, que de eso es para que te cuento, señores. Llega Peter Vermes, Peter Vermes, con el Sporting de Kansas City, se viene el número 11. Aquí en casa se viene Ángel Maradiaga. El ingreso de Ángel Maradiaga al rectángulo de juego, 3-1. El marcador, señores. Cuando buscaba meterse otra vez al partido, Marquense le cayó esta daga por parte del jugador Witty. Estamos dudas, ¿eh? El primo. Sí. Se viene modificación. Permítame, dice el principal, Waldo García. Otra vez Odell, el venezolano, segundo poste. Romarito tiene problemas para controlar, al final lo hace Romarito. Arranca Osorio, hay que ser que estuvo Osorio de colarla cuando aquí se prepara. Ingresó el 12 James Taylor, ingresó Taylor. Las modificaciones, si es James Taylor el que está en el rectángulo de juego, arriba, otra vez Osorio, Iván Osorio. Corrales, la pisa, la muestra y mira el esfuerzo ahora por parte de Nico, que por poco deportaba, cometía falta la ofensiva y ahí tiro libre. ¡Qué momento, Chivo! Ahora veremos precisamente si este equipo de Laredo encuentra otro, encuentra la rendija para de nuevo acercarse. Recursos tiene Chiva, ¿eh? Claro que sí, tiene muchos jóvenes el equipo de Laredo también para entrarle y tratar de salvar el partido. Fíjate que el equipo de Laredo se ve que se ha echado hacia atrás. Mira, ya marcó algo el árbitro, a ver, te dejo con eso. Pero fíjate que el partido está muy bueno, realmente un partido a la altura. El equipo de Marquense con muchas figuras ya veteranas. Y aparte este muchacho que es un revulsivo, el número 6, que le ha dado mucho juego al área y al ataque del equipo de Marquense. Te dejo con el equipo de Laredo y el ataque. Aquí se viene Laredo. La última palabra no está dicha en el fútbol. La solvencia por parte de Matt. Dao, el vietnamés. La dejaron ahí en zona calientita. La va a tener. La abuela Alessandro Barraza. Mira una pifia, pero es que esto es lo bonito de este bendito deporte, ¿eh? Lo impredecible que es un 3-1 al momento, muy sólido, muy contundente, pero aquí la tuvo otra vez Larín. La explotó prácticamente en el zapato derecho Alessandro Barraza. ¡Ay, la que se ha perdido Laredo, Chivas!
Apenas estábamos comentando de eso. Fíjate la jugada que hace espectacular este jugador. Lástima, se fue hacia arriba. Le tiró como dice Andrés Cantor. ¡Qué momento! Otra vez, Matt llegaba ya a ejercer el pressing. La pelota que abandona para convertirse en saque lateral, señores. Ariza, arriba. La pelota que abandona para convertirse en saque lateral. Otra vez. Aquí la pelota para este número 2. Se trata de Liceo Ramírez. Ramírez para Sevilla. Aquí está Sevilla. El toquecito sutil de Sevilla. La deja para Torres. La pelota que viene con Combarri. Rodríguez, Lalo, se queda con el número 5. Cuidado que puede venir a contra. Arranca Romarito. Arranca Osorio. Osorio, Osorio, Osorio. Solo, solo, chiquito pero picoso. La pelota intentó mandarla. Nick. La pelota. Ahí se ponen los cuerpos. Ruti ahora entraba, salía, lo pillaron adelantado. Pero ¿cómo cambia el partido? Mira, porque Laredo, claro, sabedor de que el tiempo no le es su mejor amigo, pero aquí intenta buscar, descontar y meterse en el partido. Bien, Sevilla, mostrando clase. La salida. Otra vez la pelota aquí para este número 6. Mario Taylor sobre la banda. ¡Ah, qué esfuerzo! Mira, aquí la pelota, dividido. ¡Ah, que viene el recorte por parte de Maradiaga! Otra vez Maradiaga, mostrando colmillo. Esto se conoce como pundonor deportivo. Lo mostrado por parte del equipo de Laredo. Al final negociaron el tiro libre. Uno necesita Laredo para ponerle sabor, agregarle, mejor dicho, más sabor a este caldo. Está sabroso, Chiva. Tiro libre, aquí se perfila Carlos Torres. Y también Sevilla. Gracias por venir, raza de México, de Centro de Sudamérica. Esto es lo que hace el fútbol. Domingo de finales aquí. En el Machapar. Champion Field. Le firma sus eventos deportivos. Oiga, mira, viene este cobro arriba. Una de las virtudes que hizo grande a Hugo Sánchez es que tenía el carácter para colocarse ahí entre la defensa y el portero. Y le dio tantos resultados, Rudy. Romarito. Allá la dejaron dividida. Mira el esfuerzo. La pelota que nunca abandonó el rectángulo de juego. Adelante el juez principal. Aquí está Cruz. Otra vez Torres. Torres. Sevilla. Acomoda. Aquí está Sevilla. Aquí encara. La vuelve a dejar aquí para Leo. Otra vez Leo y Sevilla. Encara. Aquí la pelota de evolución. La va a tener. La va a tener. A tiempo llega Aris. A tiempo Ariza con la punta del zapato, el de Guatemala City, para sacarla de la zona de peligro. Sevilla, otra vez la conexión con Torres. Aquí está el zurdo, que amaga, prefiere encontrar aquí a este número 6, Taylor. Otra vez Sevilla, va a venir el centro, Sevilla. Le robó la iniciativa Witty. ¡Cuidado que puede venir! ¡Ahora puede venir! ¡Arranca Romarito! ¡Arranca Romarito! ¡Solo! ¡Solo! ¡Solo Romarito! Ya no encontró a Rudy Corrales. Y el portero la sacó de la zona de peligro. Señores, ¡qué momento, Chivas! Mira, aquí está. ¡Ah, qué bien! La bajó con clase, Nick. ¡Arranca el cafetero! ¡Arranca el cafetero! ¡Quiere su gol! ¡La pelota para Rudy! ¡Qué momento! Ahora sí mostrando todos los recursos, mostrando todo lo que tienen. Y ahora este hombre que ha bregado, qué partido el del 5. Hablamos de Carlos Torres, zurdo Torres. Otra vez la devolución para Torres. La pelota que queda ahí dividida. Odil, otro de los que ha bregado. Dao, la pelota que vuelve a quedar aquí dividida. Mira, dos, tres toques de cabeza. La pelota, qué bien. Eso es colmillo, ¿viste? Llevándosela con el esternón, en este caso con la parte posterior del cuerpo. Vaya, que eso no le venden en la tienda de la esquina. No sé, eso no se adquiere tomando Monster ni Red Bull. Señores, eso se llama colmillo y experiencia. Venga, Chivas. La diferencia de un jugador. Hay que sacar los recursos que tienes para controlar el balón. Lo bajó muy bien y se la llevó. Fíjate que el equipo de Laredo sabe que no hay mucho tiempo, pero está echándole todo el colmillo y sigue atacando adelante a pesar del marcador. Y mira qué buen jugador este 16 que la tiene, el número 5. Qué bueno. Te dejo para que lo comentes, Daniel Mejía, la voz oficial del Houston Dynamo. Gracias, Chiva, al centro. Matt, que la hace. Mírala, pero la intención era buena. Por parte de este número 12, Eliseo Ramírez.
¿Cuánto falta línea? Un poco de más espacio para tener el tiempo para acomodarlo, sin embargo, se atreve a prenderla así. Era más para un segundo, te cuento, ¿eh? Sin embargo, la pelota le salió desviada otra vez. Mira lo que intentan en el mano a mano. Aquí está Maradiaga. Aquí está Maradiaga. Ah, qué buena la maniobra. Le va a pegar la pelota para dónde. ¿Para dónde? Lalo Rodríguez. Que él mismo la cachetea. Rudy. Está habilitado Rudy. La pelota que va con mucha fuerza. Pero qué momento, Chivas. Qué paradón. Qué desgaste, de verdad. Se han dado con todo, han sacado sus mejores argumentos. La primera final, si bien es cierto, hubieron cantidad de goles porque fueron 7 en total. Este 2-1 ha estado bastante, pero bastante, señores. La pelota que vuelve a quedar aquí, parece que está gesticulando el gol principal. Sí, señor. ¿Había hombre tocado? Sí, es hombre tocado ahí por parte del Arid. Sí, es Lalo Rodríguez. Y aquí se vienen las modificaciones. Ya le cuento quién viene con el 12. Es Byron Guardando el que se prepara. Rudy. La prende Rudy, la manda arriba, ahí donde están los nidos de los pájaros. Fue todo para la Pulga Calderón. Fue todo para la Pulga. La pelota dividida. Otra vez, Dao, que se queda corto. Torres. Aquí está Torres. Aquí está Torres, que sigue haciendo la maniobra. Torres, buena pelota. Otra vez Maradiaga. Aquí está Maradiaga. Maradiaga que encara. Maradiaga que la lleva. Mete freno Maradiaga. Solo Maradiaga. Solo Maradiaga. ¿Quién lo acompaña? Al final prefiere venir. Va a venir el centro. Segundo poste. ¿Quién llega? ¿Quién llega? Iván. Aquí está la pelota que levantan un globo arriba. Lalo Rodríguez, que ya no tiene mucha pierna. Dao en la salida. Aquí está Romarito. Romarito, otra vez para Rudy. Arranca Rudy. Arranca Rudy. ¡Ah, qué habilitación de Corrales! Dicen que más sale el diablo por viejo que por diablo. Otra vez Gio Real. Pero la habilitación por parte de Rudy Corrales con el último recurso que quedaba. Cuando se vienen aquí las modificaciones, dos modificaciones, preparan a tres. A Cristian Menchaca, oiga, y le dan algunos consejitos al Cris. Vamos, le dicen, wake up. Bueno, mira, la pelota. La pelota que queda dividida. Es tiempo de oxigenar. Aquí está el color, el colombiano Nico. Otra vez Romarito. Osorio, Osorio, Osorio. Aquí está, esta es la Pulga, la Pulga, la Pulga, la Pulga, Calderón, la pelota que queda ahí dividida y el balón que se va. Es tiempo de las modificaciones, llamado a la banca, hay modificaciones, señores. Hay modificaciones, le indican a Waldo García, sí, se viene Cristian y se viene el 12, Byron Guardado. Sí, señor, las dos modificaciones. Otra vez la pelota que queda ahí. La marca por parte de Udil. Limpia la marca. Limpia, limpia la marca, limpia. Vamos a jugar, Odel, no ha pasado nada. Vamos a jugar. Otra vez la pelota. La pelota sí, aquí queda, otra vez Sevilla. Bueno, el enganche de Sevilla sobre el Dao. Ya, ya están agotados, sí señor. Ya estamos en reposición, ¿no? Aquí hay tiro libre, señores. Favorable al Arido.
Peligros en la portería de Eduardo Rodríguez, que hizo paradones claves, ¿eh? Claves, importante sin duda, en el momento bueno. Aquí hay tiro libre. La pelota. Otra vez el paradón. Otra vez el paradón. Aquí, señores, terminó.